Jesús, te seguiré. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar nuestra Eucaristía, demos gracias al Señor y con confianza pidámosle perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Reyes. Un día, Eliseo pasó por Sunán,
Allí había una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: «Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse». Un día, Eliseo llegó por allí. Se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gecasí, su servidor, y le preguntó: «¿Qué se puede hacer por esta mujer?». Gecasí respondió: «Lamentablemente, no tiene un hijo y su marido es viejo». «Llámala», dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: «El año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor de Dios. Cantaré eternamente el amor de Dios. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: «Mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo». Cantaré eternamente el amor de Dios. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor de Dios. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor, acrecienta nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles:
El que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y continuamos la lectura que habíamos comenzado el domingo pasado con este segundo gran sermón en el Evangelio de Mateo, que es el sermón de la misión. Jesús envía a los apóstoles en el capítulo 10, después de haber anunciado el sermón del monte en los capítulos 5 al 7. Y el domingo pasado Jesús insistía tres veces: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Es decir, Él envía a una misión y envía una misión en la cual Él es el que provee y Él es el que cuida, y por eso no tenemos motivo para temer. Acá en el pasaje que acabamos de proclamar, la clave de alguna manera es otra y nos muestra también las exigencias de la misión. El que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, el Señor nos invita a un seguimiento que supone una superioridad a los vínculos más estrechos. Y naturalmente que Mateo y Jesús suponen el amor de la familia, y en muchos pasajes de la Escritura aparece muy potenciado el amor de la familia. Sin embargo, el seguimiento del Señor es una exigencia que está a un nivel más alto que eso. Y hay veces que toca decidir en función de eso y tenemos que dar la prioridad a lo que el Señor nos propone. Y termina estos dos pasajes diciendo: el que no toma la cruz y me sigue no es digno de mí. Tomar la cruz es el signo de asumir el dolor. Y acá tenemos que tener cuidado con qué es lo que queremos decir con esto o qué es lo que se interpreta de esto, porque ciertamente que Jesús nos invita a un dolorismo y nuestra fe no es una fe que valore el dolor en sí mismo o provocarse el dolor, porque la cruz, en cuanto al dolor, no es un patrimonio cristiano. La cruz es un patrimonio de la humanidad porque por nuestra fragilidad y por nuestra debilidad y por la debilidad de los demás, tenemos dolor, pasamos dolor por los vínculos, por los desencuentros, por las enfermedades. Lo propio del cristiano no es la cruz, lo propio del cristiano es tomarla. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, tomar la cruz significa: hay un dolor y lo asumo. Porque lamentablemente la sociedad y la cultura en que vivimos parece que quisiera evitarnos cualquier tipo de dolor, entonces hay que... Y no, la vida comporta también fragilidad, fragilidad propia, fragilidad ajena, y eso supone el dolor, y el cristiano es el hombre y la mujer que ante el dolor ponen el pecho y siguen adelante. Entonces eso nos hace verdaderos seguidores del Señor. Por eso Jesús dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Seguir al Señor quiere decir capaz de ponerle rostro a las dificultades y a los dolores que nos vengan. Y eso es lo que nos tiene que diferenciar a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque sigue diciendo: el que encuentra su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, vale la pena por Jesús gastar la vida. Porque hay veces que pensamos que tenemos que acaparar para nosotros, y el que acapara pierde. El que gana su vida, el que encuentra su vida, la pierde. Gastar la vida por el Señor y perderla por el Señor es el verdadero sentido de la vida. Esto es lo que el Señor, indica en esta clave de misión. ¿Por qué? Porque todos los discípulos de Jesús tenemos una misión, cada uno en su propio lugar. Yo como cura, para servir a la comunidad, para servirlos a ustedes, para predicar el Evangelio, para anunciar la venida del reino de Dios.
para santificar al pueblo a través también de los sacramentos. Los laicos en su lugar específico, en la casa, en el trabajo, en la familia, en la cultura, en la política, en la economía, allí gastarse y allí enfrentar las dificultades que tienen para poder hacer que la presencia del reino se haga presente en todos esos lugares. Vamos a darle gracias al Señor porque el Señor confía en nosotros. El Señor nos confía esta misión exquisita de ser portadores de su palabra, portadores de su mensaje, portadores de su reino. Y que encuentren nosotros esos discípulos que están atentos a lo que el Señor nos quiere decir, y no solamente atentos a eso, sino dispuestos a ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, no contamos exclusivamente con nuestras fuerzas. En un momento, el Espíritu Santo va a transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, que son nuestra fuerza. Es el Señor que es nuestra fuerza. Entonces, iluminados por la palabra que nos invita a enfrentar el camino que se nos propone delante, con las dificultades que tiene y con las cruces que tiene, el Señor no nos deja solos. Y nos dice, yo estoy contigo. Vamos a darle gracias al Señor entonces por esta invitación que nos hace y a pedirle que, alimentándonos de Él, podamos llevar adelante la alegría inmensa de gastar la vida por Él y por su reino. Profesemos juntos la fe que nos une. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos los dones que de la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Daniel. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu que da testimonio que somos hijos amados de Dios, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternamente la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar pidiendo por la lluvia. Dios nuestro, en quien vivimos, nos movemos y existimos, te pedimos que nos concedas la lluvia necesaria para que, ayudados por los bienes de la tierra, anhelemos con más confianza los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen de los 33, ruega por nosotros. Beato Jacinto Vera, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.